Todos ahí observando. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Con energía? Yo estoy con energía, espero que ustedes también. Miren, incluso me peiné para esta clase. ¿Cómo me veo? Excelente, ¿cierto? Muy bien. Vamos a trabajar en base a nuestras capacidades físicas. Vamos a trabajar y entrenar el día de hoy con una modalidad de entrenamiento que se llama HIIT, que es de intervalos de alta intensidad. Pero la intensidad hoy día va a ser una intensidad moderada porque cada uno de nosotros va a ir regulando esa intensidad en cuanto a la cantidad de repeticiones. Hoy día vamos a trabajar con tiempos de trabajo, valga la redundancia, de 30 segundos y vamos a descansar 20 segundos. ¿Se acuerdan que la semana anterior trabajamos con 30 segundos y descansábamos 30 segundos? O sea, en un minuto, la mitad de ese tiempo la trabajábamos y la mitad de ese tiempo la descansábamos. Hoy día la pausa va a disminuir en 10 segundos en relación a la semana anterior. Por ende, va a aumentar un poquito la intensidad. Pero, aún así, siempre dosificada en relación a lo que ustedes puedan lograr, a lo que ustedes puedan hacer. Yo a nadie le voy a exigir que me haga, por ejemplo, 100 repeticiones de un ejercicio en 30 segundos. No. La cantidad de repeticiones que usted logre hacer. Ahora, el desafío es personal, ¿cierto? Es personal. Entonces, cada uno tiene que tratar de dar el máximo. ¿Ya? Pero dentro de sus propias posibilidades. Y siempre yo les recuerdo que la carga en este ejercicio o en la modalidad que vamos a entrenar se va a dar de manera natural porque cada uno está trabajando con su propio peso corporal y no le estamos incorporando nada externo. ¿Vale? El ejercicio que realizamos es de resistencia cardiovascular, pero aún así vemos el trabajo de la fuerza. Aún así también vemos el trabajo de la velocidad y aún así también vemos el trabajo de la flexibilidad. Entonces, las cuatro capacidades físicas se conjugan y las trabajamos en estos ejercicios que vamos a realizar. ¿Vale? El primer ejercicio que vamos a hacer hoy día, que es muy fácil además que ustedes lo conocen de memoria, es el salto con tijera. ¿Dale? ¿Se acuerdan de él? A ver, Alonso, demuéstranos el salto con tijera. Demuéstranos. Observemos todo, Alonso. Vamos observando a Alonso ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntese nomás. Excelente. El segundo ejercicio es el skipping, ¿se acuerdan? Skipping, como correr, emulamos el correr, pero exageramos el movimiento con los brazos al lado, acompañando. Demuéstramelo, Tomás Silva, dale. Skipping. Observen al Tomás. Dale, Tomás. Los brazos, acuérdense de los brazos, al lado, al lado. Muy bien, tome asiento, Tomás. Excelente. La única corrección que debemos hacer, Tomás, mira acá, no es tocando los muslos. No es así, es ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí también incorporamos lo que es la cualidad coordinativa, las cualidades coordinativas, ¿vale? Entonces, el tercer ejercicio que vamos a hacer hoy día se llama plancha y lo va a mostrar el Dieguito Rocha. Muéstreme, Diego Rocha, cómo se hace una plancha. Con los brazos extendidos, con las palmas de las manos apoyadas en el piso. ¿Dale? Muy bien, miren, posición isométrica, o sea, de igual medida, no se mueve para ningún lado. Las manos y los brazos están a la altura de los hombros en una posición recta, extendida. Muy bien, Diego. Puede tomar asiento, Dieguito. Gracias. Muy bien, Dieguito. Gracias. Y el último ejercicio que vamos a realizar hoy día es la escalada, que la va a mostrar Luis Quesada. Luis Quesada, vamos al piso. ¿Se acuerda que es la misma posición que la plancha que estaba haciendo Diego? Pero vamos elevando las rodillas como si estuviésemos haciendo el skipping. ¿Dale? Eso. Oye, excelente, muchachos. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Ahí están los cuatro ejercicios
que vamos a realizar. ¿Dale? Cuatro ejercicios que vamos a realizar en la siguiente modalidad. Vamos a comenzar con los cuatro en 30 segundos. ¿Se acuerdan que aquí, entre medio de mis falanges, de mis dedos, en la pausa? Ya. 30 segundos de trabajo, pausa, 20 segundos, 30 segundos de trabajo, pausa, trabajo, pausa, trabajo. Hacemos una pausa de 20 segundos y continuamos de inmediato. Volvemos a repetir los mismos cuatro. ¿Se entiende? Hacemos un bloque de cuatro, otro bloque de cuatro, y la pausa entre bloque y bloque va a ser de 20 segundos nada más. Nos vamos a ir de corrido. ¿Estamos, chicos? Muy bien, vamos arriba. Vamos a hacer movilidad articular con la activación. Ahí está, muy bien. Vamos. Brazos hacia adelante, comienzan con movimientos rotatorios. Eso es. Brazos hacia adelante, hacia atrás. Muy bien, vamos de un lado al otro. Vamos de arriba abajo. Y eso lo acompaño ahora con movimientos saltando. Arriba y abajo, saltando. Voy hacia adelante y hacia atrás. Voy hacia adelante, hacia atrás. Me doy una vuelta, miren. Vuelta a la cancha. Vuelta a la cancha. Vuelta a la cancha, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado. Vuelta a la cancha. Skipping cortito, miren, cortito, ahí. Skipping cortito. Toco el suelo y arriba. Sigo skipping cortito. Sigo skipping cortito. Toco el suelo y arriba. Sigo skipping cortito. Atento, 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 el que no lo hace paga penitencia. Cortito, arriba, cortito, arriba. Y sigo el skipping. Relajo, relajo, suelto, suelto, tomo aire arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Muy bien, chicos, los felicito, lo han hecho excelente. Vamos a comenzar con los entrenamientos el día de hoy, con cada uno de los ejercicios. ¿Vale? Muy bien. Hidrátese, tome agüita. Vamos pasando la lista, a ver, los tengo a todos. Matías llegó ahí. Muy bien. Ya. Observen acá si se ve el cronómetro que les quiero mostrar. Con sus pulgares, indíquenme si lo ven o no. Muy bien. Observen ahora si lo ven funcionando. Necesito que tengan los pulgares arriba si lo ven funcionando bien. Ya, ¿lo ven funcionando? Excelente. ¿Escuchan también o no? ¿Se escucha? Muy bien, excelente. Nuestro nuevo amigo cronómetro. Este nos va a acompañar durante todo el ejercicio. Acá este reloj les va a marcar los 30 segundos de trabajo y les va a marcar los 20 segundos de pausa. ¿Ya? Ahí lo tienen en grande para que lo puedan ir observando bien. ¿Qué marca el cronómetro? Los 30 segundos de trabajo y marca los 20 segundos de pausa. ¿Ya? ¿Preparados? Primer ejercicio, salto con tijera. Segundo ejercicio, skipping. Tercer ejercicio, la plancha. Y cuarto ejercicio, la escalada. Descansamos 20 segundos entre cada uno de los ejercicios. ¿Cuántas repeticiones? El máximo que pueda dar. ¿Dale? Desde ahora, comienzan. Vamos, Javi. No se paren. En la pausa nos paramos.
Muy bien, descansen, chicos. 20 segunditos. Siguiente ejercicio es el skipping. Así que se queda de pie, ¿dale? Se queda de pie. Atentos, vamos, dale. Vamos, dale, skipping, Tomás. ¿En qué momento dije sentadilla yo? Estamos haciendo skipping, dale, Diego. Más arriba la rodilla, Diego. Bien, Luis. Levanta un poco más el tronco, Luis. Ahí vamos a tener que hacer hartas correcciones en el skipping. Muy bien, Matías. El Mati lo está haciendo muy bien. Ya, descansen. Descansen. Descanso. Camino a un lado, camino al otro. Viene el tercer ejercicio que es en el piso, así que acomoden la cámara. Vamos a empezar con la plancha. En 3, en 2, en 1, comienza. Plancha. La idea, Mati, es que sea apoyada en la palma de las manos, los brazos extendidos. Dale, Cami, muy bien. La palma de la mano a la altura de los hombros, Mati. Ahí sí, muy bien. Descansen, descansen en la misma posición. Descansen en la misma posición porque ahora viene la escalada, ¿vale? Ahora viene la escalada. En 3, en 2, en 1. Comienza. Bien, Cristina. Muy bien ejecutado ese ejercicio. Bien, Alonso. Cuidado con la alfombra, Alonso. No le vaya a romper el mueble a la abuelita ahí. Dale. Vamos, vamos, no pare. Se le quedan segundos todavía. Sí, les quedan muchos segundos todavía, vamos. Eso es. Y ahora, pausa, pausa, levántense, levántense porque comenzamos de inmediato con el salto con tijeras, arriba, arriba. Eso, salto con tijera ahora, Alonso, vamos arriba, arriba, dale. Bien. Atentos, comienza. Comienza el salto con tijera. Bien. Excelente. Vamos trabajando impecable, muchachos. Muy bien. Chicos, si en algún momento la cámara se pausa, o se queda pegado, ustedes continúan. Pausa ahora, 20 segunditos. Pausa. Estamos en la pausita de 20 segundos. Vamos a comenzar en 3, en 2, en 1. Comienza. Mira, están todos trabajando espectacular. Mira cómo trabajan. Mira, excelente. Muy bien, muchachos. Continúa. Muy bien, chicos. Descansamos, vamos al siguiente. Recuerden que el siguiente es en el piso. ¿Dale? Lo estoy mirando. Lo sigo mirando, vamos. Sí.
Eso es, continúa muy bien. Dale, ahora descansamos. Descansa. Y comienza con el último, dale. Stop, muchachos, descansen, merecido descansen. Lo hicieron excelente, chicos. Muy, muy bien trabajado. Los felicito. Respire profundo, vaya a tomar agüita, muévase a un lado, muévase al otro, no se pare de inmediato. Dale, dale, Luchito, vamos arriba. Vaya a tomar agüita. Eso es. Son geniales, muchachos, lo hicieron espectacular. Muy, muy bien. Ahora descansamos. Llegó la hora de descansar. Han trabajado de manera fenomenal. Este desafío, muchachos, los invito también a que ustedes motiven a sus padres, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía, quien esté a cargo de ustedes en la casa, para que hagan esta misma rutina de ejercicio todos juntos. Día por medio en la casa, dos veces a la semana, tres veces a la semana sería espectacular, ¿cierto? Porque ahí ya estamos hablando de ejercicio físico programado. Así que los invito a que ustedes desafíen a quien esté a cargo de usted ahí en su casa, ¿vale? Y ahí ustedes después le dicen, a ver, ¿quién hace más? Pues a ver, ¿ah? ¿Quién hace más? ¿Vale? Así que eso, muchachos, lo han hecho súper bien. Ahora vamos a identificar cuál fue el ejercicio que más le costó. Yo les voy a hacer preguntas. Por ejemplo, la Camila. Voy a activar su audio, Camila. A ver, atenta. Ahí está. ¿Cómo está Camila? Bien. Camila, ¿cuál fue el ejercicio que más le costó a usted? Keeping. El skipping, ya. Muy bien, entonces, como el skipping fue el que más le costó, vamos a hacer la siguiente tarea. Va a repetir en cuatro series de 15 repeticiones cada una el skipping. ¿A qué me refiero? Se va a parar y mire acá la ejecución es la siguiente. Usted está paradita ahí, ¿cierto? Cuando yo hago skipping, el apoyo se da en la punta de los pies. Miren, ahí, punta de los pies. Ahí. Entonces yo voy a hacer Profe, perdón, no 1, era. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me detengo. Descanso. Lo hago tres veces más. ¿Ya? Para que mejore la ejecución de ese ejercicio. Profe, perdón, es que ese no era. ¿Cuál era Es que ese no entonces? era, me equivoqué. ¿Cuál era? Era el que tengo que estar ahí abajo y levantar la pierna. Ah, la escalada. Miren, observe acá. Lo demostramos también. La escalada me coloco, me ubico en la posición de plancha. Ahí. ¿Vale? Los brazos van a la altura de los hombros. Yo elevo. Sin tocar con la punta de los pies, miren, hay algunos que arrastran la punta del pie y eso no se hace, porque pasamos a llevar la alfombra, ¿cierto, Alonso? Ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar, miren, mi punta de pie no toca el piso, no lo toca, no lo toca, y vuelve abajo a apoyarse. Aquí abajo sí lo apoyo, porque de ahí inicio el movimiento. Entonces voy arriba, arriba sin tocar, arriba sin tocar, y lo hago lo más rápido que pueda. ¿Dale? ¿Cuántas veces va a ser eso? Cuatro veces más, 15 repeticiones. ¿Dale? Y así los demás. ¿Cuál fue el ejercicio? Tenga acá en la mente cuál fue el ejercicio que más le costó y lo voy a trabajar en cuatro. Ya voy a ser buenito. ¿Ya? Lo van a hacer en cuatro series de 10 repeticiones nomás. ¿Ya? Hacemos 10, descanso. Hacemos 10, descanso. Hacemos 10 y así cuatro veces. ¿Dale? Desde ahora a trabajar con el ejercicio que más le costó. Vamos.
Luis, levanta más el tronco. Mírame. Mírame, Luis. Luis, mírame. Tú estás así y haces el ejercicio así. Y es ahí, atrás, junto a las escápulas, atrás. La paleta en la espalda la junto aquí. La pongo ahí rígida y voy hacia atrás. El tronco, mira, va hacia atrás, no hacia adelante. ¿Dale? Tomás Silva, los brazos, acompañe con el movimiento, de manera alternada, eso. Mírame, mírame. Si tú levantas, mírame, la derecha, la otra mano va con ella en el movimiento. Si yo levanto la izquierda, la otra mano va ahí. ¿Dale? Entonces yo voy ahí, 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 con la mano contraria. ¿Dale? No voy así. Ahí voy con la misma mano. Es contrario, contrario, contrario. ¿Dale? Al otro lado, ¿no? Ahí están levantando la mano del mismo lado. Lado contrario, Tommy. Ah, no. Sigue con la misma mano. Mira, haz el siguiente ejercicio. Haz el siguiente ejercicio. Mira, lento, nadie te apura. Con la mano contraria, tócate la rodilla contraria. Y la vas levantando. Y le golpeas. Eso, 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 eso. Y ahora lo mismo sin golpear. Sin golpear, sin golpear. Ahora sin golpear, lo mismo sin golpear. Dale, así sigue practicando, golpeando y después vas dejando de golpear, ¿dale? Eso, muy bien, ahí sí, por ahí vas tomando el movimiento. ¿Cómo va el Matías Osorio? Está trabajando, ¿no? ¿Hizo sus cuatro? A mí me dio calor. Eso es. Estamos todos trabajando, muy bien. ¿Cuántas lleva Javi del ejercicio que más le costó? Cristina ya terminó las 4 de 10 del ejercicio que más le costó. Pulgar arriba. Necesito su pulgar arriba si ya lo hizo. ¿Todavía no lo hace? ¿Cómo me hace así más o menos? Pulgar arriba. Ahí. Lo terminé, profe. Ya el Diego Rocha terminó. La Paulette también. Muy bien. El Luis también. Matías terminó también, la Javiera ya está casi lista, el Alonso lo terminó, el Tomás, ¿lograste hacer el movimiento, Tomás? Demuéstramelo, a ver. ¿Ya? Bien, bien, y ahora hazlo rápido, a ver. Bien, por ahí va, no, excelente, Tomás, muy bien, tiene que seguir practicando nomás, bueno. Vamos. Ya, chicos, arriba, porque vamos a elongar ahora, ¿vale? Flexibilidad. Separadas. Voy abajo. Cuento con fuerza. Hasta 10. Dale, grítele nomás ahí en el living de la casa o en la pieza a la mamá para que lo venga a retar. Buena. Muy bien. Voy a un lado. Eso. Va pasando un duende por aquí. Dale. Vamos, juntamos. Vamos abajo con las piernas juntas. Eso es. Arriba, relajo. Un segundito. Déjame terminar con los niños. Vamos arriba con cuádriceps. Cambio a la otra. Y ahora voy arriba. Voy arriba. Voy a elongar brazos. Extremidades superiores a un lado. Voy al otro. Arriba.
Voy a un lado, voy al otro, relajo, suelto, suelto los hombros. Muy bien, muchachos. Vengan acá. Vengan acá, acérquense, tomen asiento. Merecido descanso, chicos. Lo hicieron súper bien en el día de hoy, los felicito. Hemos trabajado de manera excelente. Fueron capaces de resolver, ¿cierto?, las distintas situaciones que tuvimos durante la ejecución de los ejercicios. Asumieron de muy buena manera, integraron de muy buena manera las correcciones, sobre todo el Tommy. Ahí Tommy tiene que seguir trabajando con ese, con esa coordinación en el ejercicio, ¿vale? Tarea para la casa. La próxima semana lo tiene que mejorar, lo tiene que demostrar. Y así todos los demás, pues muchachos, hoy día hicieron dos bloques de ejercicio, los dos bloques juntos, o sea, todo lo que hicimos, fueron 4 minutos de ejercicio, y vuelvo a reiterar que me saco el sombrero porque lo hicieron muy bien. Yo les doy un aplauso desde acá, aplauso para ustedes. Es importante ahora que se hidraten bien y se alimenten bien, y como gastamos mucha energía, yo les tengo un desafío. El desafío es el siguiente, y que lo hemos hecho durante la semana con todos los cursos y lo han logrado bastante bien. El desafío se llama La Mesa Pide, ¿ya? Y La Mesa Pide ahora, que todos traigan acá frente a nuestras cámaras, una fruta. Les doy un minuto para llegar con una fruta. Desde ahora, ya, vamos. ¡Ah, Luis! La tenía guardada en el gorro. Sabías. ¡Uy, mire la Javiera! Muy bien. Una manzana, el Alonso. La Javiera es un durazno. No, Javiera, una naranja, una naranja. Mira el Tomás Silva, una naranja, muy bien. El Diego, un plátano, excelente. La Poleta, un plátano, muy bien. Oye, Luchito, el desafío era traer la fruta, llegar con ella, si llegó con una, con dos o con tres, comérselas todas. Se las tiene que comer todas frente a la cámara. No, es una broma eso no era cierto, eso no era cierto. Pero sí, la tarea, y como cumplieron todos el desafío de traer una fruta frente a la cámara, ahora los invito a que se la coman y que restauren toda la energía gastada desde una fuente muy nutritiva de energía. ¿Estamos? Como lo es la fruta. Hidrátense bien, acompañen la fruta con hidratación, agüita, ¿cierto? Agüita, no hay mejor hidratación que tomar agua. Y durante la semana vaya haciendo esta rutina de ejercicio, repítala con su papá, con un adulto, con quien sea, o solito. Y la próxima semana, muchachos, díganme, profe, ¿sabe qué? Entrené tanto esa rutina que ya necesito mayor intensidad. Y cuando ustedes me digan eso, yo les voy a decir, nos vemos, chicos, me voy a dormir. No, broma. Vamos, chicos, hacia adelante, dale, hay que seguir mejorando. Un abrazo, muchachos, cuídense, que estén muy bien. Y ahora todos pueden salir a recreo. Choquen los cinco. Choquen los cinco. Choquen los cinco. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Saludos a sus familias.